Y estando con Paula, se mandaban Yo fotos. pensé que era su departamento de él, ¿no? Bueno, pensaste mal, pues. Sí, ya, Mañana ya lo viajo sé. ya a la una, te dice. ¿Y cuándo le empiezas? Estando con Paula, se mandaban fotos hot. No, 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 no. Eso es a partir del comunicado, unos días, pues. Ah, o sea, esperaste el comunicado. No, él puso el comunicado y yo le respondí, le puse una Pero palabra tú como, ¿qué sabías, mira, pasó? Le porque puse. mira, el sábado 18 de marzo, dice, mañana viajo, ya, te dice él. Y tú le pones, Eso viajaba después del comunicado. cardio mañanero pones tú y él dice, a ver, A dice, ver, ¿no? ajá. Te Y yo no le comenta respondí. cada foto que pones. Sí, yo no le Y el lunes respondí. 27 de marzo, tú le pones, ¿qué, ya te amistaste o qué? Ja, ja, Ajá, ja. porque no, 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 o sea, ya no me, él no me hablaba, o sea. Del sábado 18 de marzo hasta el lunes 27 de marzo no te hablaba. No, o Ya, sea, siempre me hablaba, pero pero se ponía frío. Y entonces yo, ellos o sea, graban, ya. como Pero vuelven, vamos a ver regresan, vuelven, las regresan. conversaciones hot del día que ella, precisamente el martes 28, le da una entrevista a mi reportero y le dice que ha retomado su relación, que ya se sabía desde los días anteriores, ¿no? Porque se presentaron, grabaron el miércoles 22, donde la Chola, la entrevista que salió el 25, y ya de hecho se había limado todas las asperezas. Pásame la conversación, por favor. Vamos a ver las conversaciones, las calentonas, donde ahí sí hacen sexting, ¿verdad? Ahí hacen sexting, o sea, tienen sexo virtual. O sea, tú estabas totalmente desnuda y él también. Sí. Los dos mirándose a través de videollamada. Pues esta es la conversación. Ahí comienza todo. ¿Dónde andas tú? En casa. Ya, bebé, te escribo, le decías tú. Estoy en la cama. Y las fotos que no las vemos ahí, Perdón. ¿son qué? ¿Qué fotos? Él me mandó una foto, de sus ¿Desnudo? partes íntimas. De sus partes íntimas. Ajá. Estoy en la cama, dice él. Sí. Y te manda una foto de sus partes íntimas. Sí. Ya. ¿Y luego qué más sigue? Yo le mandé una foto que ya tenía guardada, que estaba con pijama, y él me pone una de ahora, porque se nota que no era de ese instante. Ya, Y entonces me te hice pone una de una de ahora. ahora, ¿Y ¿qué tú qué haces? haces? ¿Obediente? No, no le mandé nada, de ahí no le mandé nada, porque le puse estoy en la casa, recién estaba llegando a mi casa, yo había Ya, salido toda la tarde. ya. Y llegué a mi casa y ahí empezaron, dice, no, no, no está la otra Claro, conversación cuando porque le no me... dices estoy en la casa, en un rato estoy tranqui, te escribo. Y él Ajá, te ahí dice, está. mándame más, pues, algo Algo para para mí. mí, Yo me he claro. tomado ahorita, ves que no valoras. Ajá. Y entonces tú le Y yo le mandas mandé dos dos fotos, ahí están fotos. las dos Ajá, porque ya fotos. me iba a dormir. Y él Yo mandé dice, las dos uf, fotos. ahora sí, pues, ya está ahí. Y otra, hay más fotos, ¿no? ¿No quieres hacer videollamada? Sí, Dices yo tú. le puse. ¿No quieres que vaya ahorita? Dice él. Oye, había retornado con Paula. ¿No quieres que vaya ahorita? Estoy con el bebé, dices tú. Pero no sé, baja, nos vemos. En la escalera me voy. Ya, porque si no, ya hace rato que. En la escalera, no sé, en algún lugar, un rato. Uy, te quería ver a toda Creo que marcha. había ganas ¿En de dónde años. estás ahora? En Magdalena, tú estás súper lejos, en Puente, pues, o sea, en Puente Piedra. Sí, Ajá. es lejos, pues, quiero verte. Entonces, ¿cómo? ¿Te vienes? Foto, enciérrate y vamos a hacer videollamada. Vamos a hacer videollamada. Y empieza todo y ahí hay, ¿qué es? Cuéntanos, sexting. Sexy, ajá. Nos vimos nos vimos completamente desnudos y empezamos a tocarnos y así. Y luego ya, después de eso ya no hubo más. O sea, hablamos un poquito más, al tal, y de ahí se desapareció como que el jueves. Sí, porque el miércoles todavía ustedes siguen Sí, escribiéndose. nosotros seguíamos Claro, el escribiendo. tiempo nos ha quedado corto para esta historia, pero es que las cosas acá ya, lo del martes es bastante fuerte, pero se entiende. Pero claro, hay algunas personas que pueden decir, ah, no, pero no se vieron, no se tocaron. No, ya la sola conversación en sí, tan íntima y tan sexual, eso para mí es una infidelidad y es una falta de respeto.